No. Decime. Es que no, estamos en Cali. ¿Y a dónde estamos, Tito? Estamos en Córdoba en un congreso. Soy cordobés. La joven y la estamos. No, sí. No sos cordobés, vos. Sí, soy. ¿Sabes qué me pasó? Te cuento una anécdota. Ayer fui a un restaurante acá, cerquita en Córdoba, y tuve que decirle la tonadita y le dije, ¿a cuánto tienes de asado? No me sale el cordobés, pero. Y porque me dice, ¿vos sos paraguayo o qué? Y me digo. Y bueno, me confundieron con nuestro hermano paraguayo, lo queríamos mucho, pero no, yo soy chaqueño, le dije. ¿Qué va a ser? ¿De dónde soy yo? Del Chaco. Ah, qué lindo el Chaco, ¿eh? ¿Conoces el Chaco? Escuchá, cortito, y es mejor que corriente. ¿Cómo? ¿De qué parte de Chaco sos, Jorgito? Soy de Resistencia, la famosa ciudad de las esculturas y también de las motocicletas. ¿Eh? No, de eso no, dejá de mentir. ¿Por qué? De la moto, de la moto nomás. Cada 50 metros tenés toda escultura y 50 motos. ¿Por qué eso? Bueno, ahí lo vieron. Ese es Jorgito, es mi colaborador, ¿sí? Pará. ¿Cómo que tu colaborador? Él es mi colaborador. Y déjame corregirle a Rubén, el locutor también, que el disertante más pequeño soy yo con 8 años, ¿sí? Y no el venezolano, lo hermoso que pasó de acá. Bueno, ¿puedo seguir o no? Dale, dale, seguimos porque si no se acaba el tiempo. Jorgito es un personaje que se sumó recientemente a la escuelita, interactúa, tiene la particularidad de que conoce muchísimo el tránsito e interactúa con todos los niveles, ¿sí? Así como interactuó recién con ustedes, con los adultos, interactúa desde los niños hasta los adultos. Siempre, por supuesto, adecuando su contenido y su vocabulario, ¿sí? ¡Dale, Julio! No hay chicos, acá. No hay. Bueno, cuando empezamos a analizar esto de trabajar con los niños, esa particularidad de poder trabajar con los niños, a ver si me anda el. Me cansa el brazo, ¿qué? ¿Qué qué? No, nada, no, sí. Ahí está. Bueno. Empezamos a darnos cuenta realmente el rol que cumple el niño dentro de la familia, ¿sí? Esa función exclusiva de